tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Manes Ramírez. Me da mucho gusto darles la cordial bienvenida aquí al canal de Aprende a Tocar la Batería.com en la plataforma de YouTube. Bueno, como ya había platicado en videos anteriores, ahora en esta clase voy a enseñar las 8 notas primordiales. Las 8 notas fundamentales que van a originar a las demás notas, a los grupos irregulares, ya sea en grupos de tresillos, de grupos de 4, de 5, de 6, de 7, 8, de 9, de 10, de 11, van a salir los rudimentos, desde el flam, el drag, los paradiles, dobles paradiles, triples paradiles, roll de 5, roll de 6, de 7, de 9, de 11, de 13, de 17. Bueno, con estas notas vamos a poder hacer y deshacer. Y bueno, pues las notas se van a dividir de una forma binaria, por múltiplos. Vamos a tener una nota y después se va a dividir en dos, después esa se va a dividir en cuatro, y así nos la vamos a llevar sucesivamente hasta tocar las 8 notas. Bueno, me encantaría mucho platicarles el origen de las notas y cómo empezaron a tener los nombres que en la actualidad tienen, pero se va a llevar un buen tiempo. Y lo que me interesa el día de hoy es enseñarte a ti, pues las notas, su valor, su nombre, su silencio, y lo más importante, cómo vamos a practicarlas con el metrónomo. Así es que, bueno, pues antes de que empecemos, déjenme decirles que Italia, Francia y Alemania son los países que pues dieron formación a los que son los conceptos fundamentales de la música en la actualidad, nombres y bueno, todo lo que es los conceptos de teoría de la música se originaron ahí. Así es que de repente, no quiero que entremos en controversia, posiblemente una nota en algún país la conozcan de un nombre y en otro país la conozcan de otro nombre. Así es que voy a dar los nombres de las notas, pero para no tener controversia también te voy a recomendar que la aprendas por fracciones. Unidad, mitad, negra, octavo, 16avo, 32avo, 64avo, 128avo. Y es más práctico, pero sí va a ser bien importante que tú sepas cómo se va a conformar y cuántas notas van a conformar el grupo del compás que vamos a tocar. También cuando conoces las notas va a ser fundamental, importantísimo, saber tocar los compases, por lo menos los compases fundamentales. Cuaternario, que es el de 4/4, trinario o ternario, que es el de 3/4, y binario, que es el de 2/4. Así es que, ¡vamos a empezar! Bueno, pues a continuación aquí aparece en la pantalla la tabla divisora de valores. No la estoy escribiendo completa, pero sí estoy escribiendo las 8 notas fundamentales. Bueno, pues arriba dice tabla divisora de valores, que comprende un nombre, una figura y un silencio. Y el valor yo se los voy a estar dando. Va a ser bien importante que ustedes vayan comprendiendo pues el origen de lo que va a ser la música. Déjenme hacer nada más un paréntesis rápido. Uno de los guitarristas más famosos de los Estados Unidos, el cual somos cuates, somos buenos conocidos, en alguna ocasión practicamos juntos y bueno, él me pidió una sugerencia de cómo empezar a tocar más notas en grupos irregulares. Y bueno, pues la respuesta es, uno de los grupos irregulares son los tresillos. Entonces podemos hacer tresillos de unidad, tresillos de mitad, tresillos de negra, tresillos de octavo, tresillos de 16avo, de 32avo, de 64avos. Y eso va a ser una forma de que empieces a tener control del tiempo, que conozcas las notas, y ya conociendo las notas, todas las notas, pues vas a tener una herramienta súper importante para poder combinar todos los tipos de notas, hacer todos los remates que te puedas imaginar, hacer variaciones en todos los ritmos. Y bueno, jugamos las divisiones de notas, este señor guitarrista y un servidor, hicimos cosas muy interesantes aplicadas a la música fusion. Pero bueno, hoy quiero empezar con la introducción de lo que es la tabla divisora de valores y vamos a empezar a desglosarla de una forma binaria por múltiplos pues de dos. Dice nombre, figura y valor, nombre, figura y silencio, y vamos a empezar a conocer la primera nota que se llama unidad o redonda. Es una ruedita y esa rueda, el valor que tiene 4/4 o una unidad en el tiempo de un compás de 4, entonces vale un compás de 4. Su silencio se puede escribir debajo de cualquier línea,
pero por estética podemos escribirla debajo de la cuarta línea para que se vea todo bonito. Una de las cosas también importantes es que haya legibilidad a la hora de escribir y a la hora de interpretar las notas. Si se escriben garabatos a que no le atinas a las líneas y a las posiciones de donde debe ir las posiciones de los tambores en la batería o en la pauta, es complicada la interpretación, así es que la legibilidad va a ser bien fundamental. Y esa nota se llama unidad o redonda y vale 4 tiempos, 4 cuartos o una unidad y un compás de 4 cuartos. ¿Y cómo vamos a tocarla? Yo voy a marcar 4 y voy a tocar solamente con la mano derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es así como vamos a tocar esa nota. Marcamos 4, preparando el compás, damos el primer golpe y contamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a verla aquí en la pauta para que veas cómo la vamos a estudiar y también la vamos a estudiar con el metrónomo para que yo te diga cómo va a ser. Bueno, pues como ya te darás cuenta, aquí abajo en la pauta aparecen dos compases donde vamos a tocar la nota de unidad o redonda, la nota que vale 4 tiempos y que vamos a golpear en el tiempo 1 porque tocamos en el instrumento de percusión, golpeamos en el 1 y contamos 2, 3 y 4. En el segundo compás va a ser igual, exactamente igual, derecha e izquierda. Yo lo voy a hacer primero marcándome sin utilizar el contratiempo de esta forma: 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ahora estos dos compases los vamos a aplicar tocándolos con el metrónomo. El metrónomo es fundamental porque nos va a dar el control del tiempo y la medida. En otros videos siempre he insistido que tienes que saber cuándo empieza el compás y cuándo termina para saber qué es lo que vas a hacer. La definición de la música se las voy a decir en estos momentos de una forma muy técnica. Música es rama de las bellas artes que combina los sonidos que son representados por medio de las notas y los silencios en el tiempo. Así es que nosotros vamos a tener nuestro compás. En este compás vamos a combinar nuestras notas y nuestros silencios. En esta ocasión solamente vamos a combinar nuestras notas. Vamos a tocar estos dos compases a una velocidad de 80 beats por minuto. Esto dice así: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bueno, pues a continuación vamos a ver la nota de blanca o mitad, así se llama la nota, y como te darás cuenta tenemos aquí en la pauta un solo compás donde hay dos notas. La unidad es un golpe, cuando partimos la unidad se convierte en dos notas y aquí tenemos esas dos notas. La diferencia de la nota de unidad, como aparece aquí en la tabla, es que es una ruedita. La nota de mitad es una ruedita pero tiene ese palito. Ese palito se puede escribir hacia arriba o hacia abajo y se llama plica, plica. Y eso es lo que va a hacer la diferencia para que sepamos los valores. Así es que vamos a golpear en el tiempo 1, contamos 2 y golpeamos en el tiempo 3 y contamos 4. Es así como vamos a darle el valor. Y esto suena así: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está, ahora vamos a tocarla con el metrónomo a una velocidad de 80 beats por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, como verás aquí en la pauta, ya tenemos otra nota. Tenemos solamente escrito un compás y hay 4 notas. De una nota de blanca o mitad partimos una nota de blanca o mitad y nos va a formar dos notas negras. Así es que de las dos notas de mitad nos forman las 4 notas negras o cuartos. Entonces esto lo vamos a tocar así: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y es de esta forma como empezamos ya a desarrollar nuestra tabla divisora de valores binaria. Vamos a tocar esto con el metrónomo a una velocidad de 80 beats por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya viste aquí en la tabla divisora de valores el nombre de la negra o cuarto y dónde está escrito su silencio. No es la única forma en que se escribe el silencio de negra. En un video posterior, cuando hable de la historia de las notas y cómo salieron y las diferentes simbologías que se utilizaban para
pues escribir el símbolo de silencio que era italiano, francés y alemán. Voy a explicar por qué es. Pero bueno, pues aquí ya empezamos la tabla divisoria de valores, llegamos hasta la negra. Ahora vamos a tocar notas de octavo. Bueno, pues ahora aquí en la tabla divisoria de valores quiero que veas la nota de octavo. La nota de octavo se va a escribir, bueno, pues es una nota rellena o negra con el palito y arriba tiene ese copetito se llama corchete. Al lado derecho quiero que veas el silencio, cómo se escribe, y es una especie pues de ollita con un palito así abajo. Así es que, bueno, pues esos corchetes así se van a representar. Se pueden escribir de diferentes formas los octavos. Así es que en una clase posterior voy a escribir diferentes formas para que identifiques cómo son los octavos en sus diferentes posiciones del corchete. Pero por lo pronto tenemos este ejercicio que aparece aquí en la pauta. Es solamente un compás. Y bueno, pues vamos a contar 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Por cada tiempo de una negra se van a tocar 2 corcheas o 2 octavos. Y se llaman octavos porque en un compás de 4 cuartos hay 8 notas de octavo o corcheas. Por eso se llaman octavo. Así es que vamos a tocarla. 1, 2 más, 3 más, 4 más, 1 más, 2 más. Es fundamental e importante que tú vayas comprendiendo el fraseo como tú lo quieras cantar. Otras gentes dicen 1, en 2, en 3, en 4, en 1 y 2 y 3 y 4 y 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Si tú te sabes otro fraseo, bueno, aplícalo. Lo importante y lo efectivo es que des los valores que son. Yo cuento con el signo de más porque es muy fácil hacer el fraseo en inglés y en español. 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus, 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Bueno, pues ahora vamos a tocar este compás de octavos o corcheas a una velocidad de 80 bits por minuto. Te recuerdo que por cada clic o por cada beat del metrónomo se tocan 2 notas de octavo. Esto va a sonar así. 1, 2, 3, 4, 1.